aquí caminando bajo la lluvia un ratito. Dios le bendiga a todos. Miren, esta flor me encanta. Porque tiene un color tan blanco, ¿no? Presencia de sal después. Wow. Toma un color como dorado. Quiere decir que saben, cuando están nuevas son hermosas. Cuando están ya viejitas también hermosas. Igual que muchas. Pensé que iba a llover más, pero está pasible. Seguro que si me da la calle, también me escucha la lluvia. Que me calle. Dios lo bendiga a todos. Gracias a todos los que me acompañan a ver este reportaje del parque. El reportaje de que si no menciona la palabra video, como que YouTube va a seguir en juego. Pues ya lo mencioné. Por aquí estaba ya caminando con mi hija, ya era día de trabajador, día de fiesta. Pasamos la tarde entera aquí por este lugar. Nos reímos. De cualquier cosa nos reímos. Le doy gracias a todos, no voy a mencionar ninguno porque no quiero. Son muchos, son demasiados. Yo espero que Dios me le bendiga a todos. Que si están bien, gloria a Dios. Si están pasando por algún mal momento, recuerden que Dios está con ustedes como poderoso gigante. Que nunca nos desampare. Me encanta la perrecita que sale en la orilla de la costa. Amados hermanos y amigos, estos tiempos tan difíciles no se van a poner mejor. Y no estoy siendo negativa, es la profecía. Pero para los que están en Cristo, Dios nos librará de toda la prueba de este mundo. La venida de Cristo está a la puerta. En cualquier momento desaparece la iglesia. No la iglesia de madera. Los hermanos, todo lo que hemos creído al anuncio del Evangelio de la Paz.
Dios me va a levantar con su poder y gran gloria. Espero que ustedes sean una vez y no se pierdan ese gran evento de su venida. Será maravilloso. Para muchos dicen que es una, que estamos locos. Pero cuando nos estemos gozando ya no vamos a estar locos. Sí, locos de la felicidad. Morando con Cristo. Muchos no han querido creer. Qué tristeza cuando vea que la iglesia se haya ido. Porque los deseos de la carne es más fuerte que creerle a Dios. Muchos no quieren venir a Cristo por una cerveza, por un cigarrillo. De que cuando Cristo venga, nadie que esté con una cerveza en la mano ni con un sururullo de marihuana en la mano no va a ser levantado. Hay que estar en paz. Ellos vienen por una iglesia sin arruga y sin mancha, fuera de todo pecado. Y no que estén juzgando a lo que toman. Tomen y beban. Y fumen, esa es su decisión. Pero nadie puede decir que no se le ha hablado. Que sin santidad nadie verá al Señor. Y sobre que no me menciono el versículo, pero estoy con el celular en la mano. Y una sombrilla grabando el agua. Qué triste va a ser cuando Cristo venga. Entonces viene el anticristo. Viene el diablo a dominarlo. Él está dominándose mucho a la persona ya. Metiéndole cizaña, discordia, tanto afuera como adentro de la iglesia. Porque eso es lo que quiere, mantenerlo dividido de Dios. Y si no estamos con Dios, nada somos. Sin Dios nada podemos. Mira esa bolita que rara. Mire cuántas cosas maravillosas ha creado Dios. Mira. Imagina. Tantas diversidades de planta, de todo. ¿Ustedes creen que una estatua, un pedazo de yeso que no ve, que no respira, no siente, no oye, puede hacer eso? Por supuesto que no. Y no diga, yo, claro, estoy respetando su decisión, adore lo que ustedes quieran. Arrodíllense, cómense los yesos y la cosa. Pero eso no es agradable a Dios. Ustedes pueden seguir adorando su estatua, su imagen tallada. Miren, agarran un pedazo de madera, le ponen ojo
le ponen una vestidura, le ponen pie. Y esos ojos pueden ver, no. Esos oídos pueden escuchar, no. Esa boca puede hablar de esa imagen tallada con madera, no. Puede respirar, no. Miren, miren qué hermoso la tierra, eso lo creó Dios, la tierra. Y esa maravilla, los árboles. Nada de eso puede hacer nada. Y a Dios no le agradan las imágenes, los ídolos. Porque miren, tenemos un Dios que hizo el cielo y la tierra. Miren qué cosa tan hermosa. Dios está allá arriba, vivo y eficaz. Esa imagen y esa estatua no se pueden venir a donde están. Pero el diablo le hace creer a ustedes que eso tiene poder, cuando lo que más Dios le desagrada son la idolatría y toda cosa inmunda, que no tienen poder. Dios es el que tiene poder, mire, que hizo el cielo y la tierra. Todo eso va a ser quemado cuando Cristo venga. Y junto con lo que lo adoran, va a ser destruido. Están como los Baales arrodillándose ante esta. Mira, mira la lluvia, mira la lluvia. Qué cosa tan hermosa que Dios nos manda. ¿Ustedes pueden creer que un pedazo de yeso, una estatua, puede hacer eso? No. Cuando la hacen de algo que tienen vida, como los árboles. Una imagen detallada no se puede mover y caigarlo a ustedes. Pero ustedes la caen, ustedes tienen más poder porque ustedes agarren y lo caigan a ellos. Señor, nos cubre con su bendita sangre, nos protege y nos libre todo mal. Dense en cuenta. Ustedes caigan en esa estatua. ¿Y ella lo puede caer a ustedes? No. Y estoy respetando su religión. Hagan lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran. Pero no digan que nadie no se lo dijo. Cuando Cristo venga, pero una iglesia en santidad, que no adore tanto, no haga nada de lo que no le agrada a Dios. Hoy tienen la oportunidad, hoy, de arrodillarse y adorar a un Dios vivo, ese Dios que creó el cielo y la tierra, la naturaleza y todo, la lluvia. Pero a muchos les gusta seguir ahí en su idolatría. Porque eso no le quita, no le exige nada. Eso le exige a ustedes que estén en santidad, que estén en adulterio. Que se embriaguen. ¿Acaso se le dice que dejan de hacer lo malo? No. Ustedes se aferran a eso porque quieren aferrarse a algo, pero eso no lo. El día que Jesucristo venga, eso no lo va a dejar de levantarse al cielo. Porque Dios
No quiere un pueblo que adore estatuas, ni imágenes, ni nada de eso. Eso no tiene espíritu y no tiene, ni tiene nada. Están sin vida. Pero Dios que creó el cielo y la tierra, mira, está allá arriba. Y viene por una iglesia. Santa y digna de él. Pero yo lo respeto a ustedes, si hacen lo que ustedes quieran. Voy y se lo repito. Yo no soy quien para. Yo solamente le digo que a Dios no le agrada nada de eso. Él quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es vida. No un pedazo de madera muerta. Que no puede hacer nada. No puede hacer nada ni le puede decir a ustedes, mira, esto te va a pasar. Ahora, quien tiene el Espíritu Santo, le advierte ahora que va a pasar algo. Vete de rodillas, ven ayuno. Wow, ¿y de cuántas cosas nos libra Dios? Con su gran poder, que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, no tenemos que hacer sacrificio y no caminando hasta tal sitio para que Dios nos conceda un milagro. No, ya soy masoquista. Quien me escucha, yo solamente le digo la verdad. Si alguien quiere enojarse, que se enoje. Pero no puedo decir que no se lo diga. A Dios no le agrada la idolatría. Dios quiere que lo adoren a él, solo a él. Que ni un ángel que venga, que se le aparezca a ustedes, se puede adorar. Que Dios es el que dirige a los ángeles. Ahora mismo a mí se me aparece un ángel. Y yo no puedo arrodillarme ante ese ángel. Porque yo sé que a Dios me la agrada. Y lo pueden buscar en la Biblia, esto está lleno de muchos versículos que hablan sobre la idolatría. Que todo eso va a ser destruido junto con quien lo adore.
Mira, esto es un león. Yo la tomo. ¿Ustedes creen que ese león ahí, esa escultura, puede hacer algo? No, eso no se puede ni imaginar, ¿eh? Pero si yo quiero, ¡fua! Lo destruye desde allá de lo alto. Y el diablo así anda, como león pudiente, buscando a quien devorar, cegando a la persona para que no la adoren en espíritu y en verdad. Hay que buscar la santidad y hacer y agradar solamente a Dios, nada más. Amor. Un Dios de poder, un Dios de victoria, un Dios que hizo el cielo, la tierra y el universo, que ha creado para todos nosotros. Qué hermosa la vida. Lo iba a hacer en silencio, pero y ya va a ser el tema de la idolatría. Que Dios viene por una iglesia viva. Iglesia Santa, que es una iglesia santa, personas que aman, que quieran agradar a Dios. Bueno, brujería. Una hechicería, una borrachera, mía en adulterio. En comunicación, todos están con una manera con otra, sin casarse, creyendo todo el espíritu de mentira. Andando, Dios no viene por una iglesia, andamos en una calle. Y no es que ella sea santa. Pero estoy buscando la santidad. Porque he fallado. He mentido. Parece mentira, pero a mi esposo por miedo.
decía, ¿quién trae ese? Y yo decía, no, no fui yo. Ay, así. Miren qué lindo zapato. No, todo es enrachable. Y tiene manos enrachables. Pone la fe en una piedra. Y ustedes dan cuenta ya en de allá arriba. Que creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares. Y toda su plenitud. Yo sé que a muchos no les va a agradar todo este video, este contenido, pero, anyway, cumplo con decirle la verdad. Que no me voy a arrodillar ante este tubo que está aquí. Que una gente viene y le pone un ojo, le pone una voz. Ya para ella es un santo. Dios le bendiga a todos. Buscamos de Dios, que Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia que lo adora en espíritu y en verdad. No por un Dios, ni algo muerto. Viene por su iglesia, que son todos nosotros los que hemos creído en Dios. Bendiciones en mi canal para el universo.